en México lo que consumimos. Dejar de comprar las gasolinas, dejar de comprar el diésel y producirlo. No vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas, sino procesar nuestra materia prima. Hemos avanzado porque desde el inicio del gobierno estamos recuperando las 6 refinerías que nos dejaron, que no les dio tiempo de venderlas, aunque en algunos casos vendieron plantas de esas refinerías, que vamos a recuperar. Estamos en eso. Bueno, nos dejaron refinerías con capacidad para procesar 35% de petróleo, cuando el promedio en Estados Unidos de operación de una refinería, su capacidad para procesar crudo es en promedio 80%. Entonces empezamos a invertir en nuevas plantas y estamos levantando las 6 refinerías. Y ya hemos avanzado. Hemos dejado de importar casi el 50% de las gasolinas y, como tú lo mencionas, ya con la compra de la refinería de Deer Park, somos autosuficientes en diésel. Y ahora que se va a terminar Dos Bocas, pues ya el año próximo dejamos de comprar gasolinas.